Mi niñez, bueno, empiezo a jugar béisbol desde 3, 4 años. Mi papá siempre nos llevaba al estadio y nos daba rola y nos daba fly y nos ponía a batear. A mi papá le gustaba mucho el béisbol y empezamos a jugar a los 3, 4 años y ya empezamos la liga preparatoria a los 5 años. Desde allí juego yo béisbol. Mi familia siempre apoyando, mi familia muy importante en lo que es el béisbol para mí. El entorno familiar, la educación, demasiado importante. Me dieron buena educación, buen respeto hacia las personas. Y yo pienso que eso siempre es importante, que te ayuden en eso y que te apoyen en lo que te gusta. Sí, me dedico al béisbol, pues desde muy niño, como dije, y ya buscando un lugar como profesional cuando llegué aquí a México. Bueno, primero en Venezuela tuve la oportunidad de ir a una academia y no tenía ciertas habilidades para ser profesional en ese momento. Luego me vine a México y pude desarrollar una buena habilidad y obtener la oportunidad de mi primera liga profesional con los Zaraperos de Saltillo. Sí, bueno, mi tiempo con los Zaraperos me dieron la oportunidad de venir como invitado y luego la oportunidad también de debutar como profesional. Le agradezco mucho siempre. Tuve un buen año, me fue bien ese año y gracias a eso me pude ir al béisbol de Japón. Sí, la ciudad de Saltillo siempre agradecido, siempre por el apoyo, la fanaticada, la organización aquí, la ciudad me gusta mucho, es tranquilo. Vivo aquí ya tengo residencia y bueno, aquí voy a estar, soy saltillense prácticamente. Mi experiencia en el béisbol de Japón, aprendí mucha disciplina, mucho respeto, mucha pasión por el béisbol. Entendí cómo ellos juegan el béisbol para adaptarme lo más rápido posible a la cultura y a la disciplina y también agradecido por eso. Yo pienso que mucha disciplina, mucha organización, yo pienso que más organizado. Igual no digo que no haya organización aquí, pero yo pienso que son más organizados en cada cosa, en muchos detalles que tienen ellos por su cultura, por su disciplina, y yo pienso que esa es la diferencia. Llegar a Grandes Ligas para mí tremenda emoción. Siempre queremos llegar a lo más alto de nuestra profesión y gracias a Dios se me dio la oportunidad. Y bueno, tuve un buen año, mi primer año y espero que siga así. Sí, estar en Grandes Ligas para mí significa mucho, significa, como te digo, estar en lo más alto de mi profesión, competir al máximo nivel. Y bueno, significa eso, significa tener un nivel alto, competitivo, siempre estar trabajando, mantenerse y tener mucha consistencia. Mi temporada con los Padres fue un año bueno, relativamente bueno, dejé buenos números, aunque tuve una lesión en la rodilla, pero volví y pude ayudar a los Padres en lo que quedaba de temporada y también en los playoffs. Bueno, estar al lado de esos jugadores de alto nivel que tienen mucha experiencia en las Grandes Ligas y o sea, es para mí gratificante porque se pueden aprender muchas cosas, te pueden dar muchos consejos sobre cómo tirarle a los bateadores contrarios, sobre cómo tener una actitud en la lomita y eso es importante también. Yo creo que la clave del éxito siempre es la determinación de la mano de la disciplina. Seguir trabajando, mantener consistencia en el trabajo fuerte, con mucha disciplina y mucha determinación, que si queremos lograr algo, pues tenemos que esforzarnos al máximo para lograrlo y yo pienso que eso es lo más importante. Lo más difícil para mí yo pienso que es tener una consistencia, porque el béisbol, pues, te puede ir bien, te puede ir mal. Yo pienso que lo más difícil es mantener ese enfoque y esa mentalidad para tener una consistencia y convertirlo en un hábito. Sí, los sacrificios que yo hago normalmente, pues, a veces estar lejos de mi hogar, estar lejos de mi familia, estar lejos de mi amistad, de la gente querida, por cierto tiempo, pero como te digo, igual te encuentras allá nuevas amistades, nueva gente conocida que puedes compartir también de la misma manera y bueno, esperando que se acabe para regresar y estar con los tuyos. Sí, cuando estoy en la loma, pues siempre trato de mantener un enfoque
100% positivo. Siempre trato de mantener un enfoque lo más positivo posible, como te digo, y tratar de llevar un buen plan de trabajo para ejecutarlo en el juego. Yo pienso que a todo el que me apoya, a todo el que se detiene a hacer un comentario o a ver algún juego, yo pienso que siempre pues le dedico, aparte de mí mismo, a mi familia y a todos los fanaticados y a todo aquel que apoye el trabajo. Sí, bueno, lo que le diría a los jóvenes que sueñan con el profesionalismo y están en Grandes Ligas es que tengan determinación, que nunca abandonen sus sueños, que puedan desarrollar mucha disciplina y que sigan trabajando fuerte, que los sueños se cumplen y cuando tenemos esa verdadera determinación y motivación, las cosas poco a poco van llegando, que confíen en el proceso, que mejorando cada día se puede llegar lejos. Sí, un mensaje a los fanáticos de los Zaraperos que sigan apoyando. Siempre me doy cuenta que están apoyando el béisbol y apoyándome con los Padres de San Diego, que sigan apoyando y que sigan viniendo aquí también al estadio a apoyar a los Zaraperos que espero pronto puedan tener un campeonato.